Arratsaldeon eta ongi etorriak a este espacio de noticias de Euskal Herria Bildu. Hoy es 5 de octubre y ya estamos en campaña. Cada vez celebraremos más actos en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. Ayer comenzamos con un acto en Gasteiz a las 7 de la tarde. En ella hablaron Belén Arrondo y Laura Mintegi. Veamos el vídeo. Mientras el PNV y UPN hablan de ajustar, de recortar derechos y servicios, en Euskal Herria Bildu solo pensamos en recortar privilegios. Nada de recortar en educación, en sanidad o en servicios sociales. Recortar solo los privilegios. Somos soberanistas. Somos de izquierda. Tendemos a buscar la independencia y queremos construir una sociedad basada en la justicia social. Y eso nos diferencia el objetivo y nos diferencia la manera de hacer las cosas. Con un proyecto donde giramos la política en el eje de las personas, vamos a dar 180 grados y vamos a poner el punto de mira en las personas y no en los proyectos especulativos y no en los especuladores, no en las personas y las empresas y los políticos que solo buscan intereses partidarios o intereses personales. Cada vez tenemos la agenda más apretada. Hoy a la mañana, Mariby Ugarteburu y Óscar Matute han hecho unas declaraciones frente a Kutxabank de Bilbo. No vamos a permitir que se siga desahuciando a más personas en Euskal Herria. Son 14 los desahucios que se producen día a día. Algunos de esos desahucios los lleva a cabo una entidad como la que hoy tenemos detrás, Kutxabank, que mientras se jacta de ser una entidad solvente, sigue dejando en la calle a ciudadanos y ciudadanas vascas. Nosotros no vamos a permitir que esa situación se siga produciendo para con nuestros ciudadanos y ciudadanas. No vamos a permitir tampoco que las instituciones sigan mirando hacia otro lado mientras estas personas pierden su vivienda. Por eso vamos a poner en marcha medidas para que esto deje de ocurrir. Y si llegamos al Gobierno vasco, pondremos en pie una nueva forma de tratar esta dolorosa realidad. Pondremos en marcha un instituto de vivienda, una entidad pública de vivienda que se haga cargo de las viviendas que los ciudadanos y ciudadanas no puedan pagar por el elevado coste de la hipoteca, abusiva en la mayoría de los casos, y que sea esta entidad la que pase a ser propietaria de la vivienda, manteniendo a dichas personas en la vivienda a coste o con un alquiler social que nunca supere el 15% del total de sus ingresos. Y solo cuando dicha familia, dichas personas puedan recuperar el umbral de recursos del que antes disponían, volverá a retomarse la hipoteca que quedaría, por tanto, en suspenso mientras estas personas atraviesen dificultades. Esas son, en resumen, la medida que desde Euskal Herria Bildu vamos a impulsar y propulsar para que ningún ciudadano y ninguna ciudadana de este país se quede en la calle por culpa de la voracidad de los mercados, por culpa de la voracidad de los bancos y del papel sumiso y silente de las instituciones públicas. El fin de semana no habrá este espacio de noticias, pero mañana estaremos en Atano III. Podréis seguir mediante streaming en directo en nuestra página web de euskalherriabildu.net. Mientras tanto, os dejamos con el spot. Agur eta asteburona pasa. Se ha abierto una nueva era en Euskal Herria. Estamos acumulando fuerzas para hacer las cosas de otra manera. Con las personas como eje, queremos poner las instituciones al servicio de la normalización política y de la justicia social. Y todo esto lo queremos hacer contigo. Es tu momento.
Vota Euskal Herria Bildu.